¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestro cierre de año. Gracias por estar aquí. Y gracias no solo porque estás viendo esto en este momento, sino gracias por acompañarnos a lo largo de todo este año, ya sea que estés inscrito en alguno de nuestros programas de coaching, que hayas estado en alguno de nuestros talleres, tal vez presenciaste alguna conferencia, viste un video en nuestras redes sociales o eres parte de nuestra comunidad de viernes de coaching. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos a lo largo de todo este año. Yo soy Andrés Soto, coach en alto rendimiento en Red More, y estoy encantado de estar hoy con ustedes. Así es que nuevamente te doy las gracias. Y con esto te recuerdo que agradecer es una de las prácticas que está demostrado que impactan positivamente los niveles de felicidad de cualquier persona. Así que además de agradecerte, quiero que hoy hagas la reflexión de qué agradeces hoy. ¿De qué estás agradecido o agradecida? ¿O a quién quisieras en este momento darles las gracias por algo? Yo te invito a que no lo dejes de hacer. Y quizá te tomes en este momento unos segundos, un minuto, o al terminar esta sesión, y le llames a alguien, mandes un mensaje de voz, un pequeño video, un mensaje de texto, y dale las gracias a esa persona especial para ti. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Este es un día muy importante para nosotros. Lo hemos titulado Un Nuevo Inicio. Todos tenemos nuevos inicios en nuestra vida. Yo tengo la gran creencia que mientras estemos vivos, podemos tener nuevos inicios en una o varias áreas de nuestra vida. El otro día, te cuento, platicaba con uno de nuestros coaches que me decía que se sentía grande de edad para buscar un cambio en su carrera profesional. En este caso era para iniciar un emprendimiento, una empresa, un negocio propio. Y me decía, André, yo tengo más de 50 años y ya estoy tarde para reinventarme en lo profesional. Ya estoy tarde para emprender este negocio que he venido pensando hace muchos años. Y yo le decía, oye, mira, la esperanza de vida en el mundo hoy es más o menos de 76 años. Muchos países estamos con cada año incrementando eso, acercándonos a los 80. Digo, ¿cuántos años te gustaría vivir? Y me dijo, bueno, no lo había pensado, pero quizá gozando de una buena salud, pues me gustaría vivir unos 85 o 90 años. Y dije, muy bien, ¿y cuántos años te faltan para esos? Me dijo, bueno, pues me faltan 30, 35 años en los cuales pues quisiera estar activo profesionalmente, pues 25 años tal vez, 20, 25 años. Y le dije, ok, fíjate lo que me estás diciendo. Hacer este nuevo inicio hacia tu nuevo desarrollo profesional, ¿vale la pena si es algo que vas a hacer los próximos 20 o 25 años? Y me dijo, wow, no lo había pensado así. El mensaje que quiero que te lleves es que mientras tengas vida, siempre puedes tener nuevos inicios. Yo he tenido dos nuevos inicios en mi vida. Uno después de una experiencia muy compleja que viví con mi salud, que me llevó a replantearme muchas cosas en mi vida. Y otro, cuando, bueno, un poco relacionado al anterior, pero en algún momento de mi vida decidí que profesionalmente quería hacer otras cosas, aportarles más valor a las personas o a las empresas. Y entonces decidí arrancar este nuevo inicio en el que hoy estoy feliz haciendo lo que me gusta hacer. ¿Cuál es ese nuevo inicio que has estado postergando? Nunca es tarde para él. Y claro, un nuevo inicio implica cambios. El cambio es parte de nuestra vida y cada vez, bueno, el mundo en el que vivimos cambia a velocidades más aceleradas. Leía el otro día un estudio que nos dice que en los últimos 20 años la humanidad, el mundo, ha cambiado más que en los 200 años anteriores. Imagínate esto. Y yo pensaba y decía, bueno, y probablemente en estos últimos 2 o 3 años a raíz de la pandemia, el mundo ha evolucionado todavía
mucho más rápido. Así que el cambio es algo a lo que te tienes que acostumbrar, el cambio lo tienes que abrazar y lo tienes que convertir en parte de tu vida. Te tienes que hacer muy bueno para desenvolverte en ambientes de cambio. El mundo no deja y no dejará de cambiar. Y nosotros enseñamos en nuestros programas que el cambio lo producen dos fuerzas. O el cambio viene de una fuerza exterior, o el cambio viene desde dentro de ti. ¿Qué significa que el cambio venga del exterior, llegue de una fuerza externa? Bueno, por ejemplo, llegó hace algunos años una pandemia y no te tengo que decir la cantidad de cambios que todas las personas, las familias, las empresas tuvimos que hacer. Por decirlo de alguna forma, fuimos obligados a cambiar rápidamente algunas cosas. El cambio puede llegar también, seguramente conoces de alguien o te ha pasado que empiezas a tener nuevos hábitos en tu salud a raíz de que te sucede algo. O de que le sucede algo a alguna persona cercana. El cambio llega a las empresas porque a lo mejor salió una nueva tecnología, como estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. O a lo mejor el cambio llegó por un nuevo competidor, por un producto que no existía antes y que me implica ahora hacer cosas nuevas si quiero mantenerme al día. Entonces el cambio llega de afuera y todos creo que necesitamos cambios de estos en algún momento de nuestras vidas, pero el cambio que más perdura es el que viene de tu interior. El cambio que proviene desde dentro de ti, desde tu convicción, cuando tú dices, yo quiero hacer este cambio, estoy convencido de eso y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y déjame te pongo un ejemplo. Hay muchos de nosotros que quizá alguna vez nos hemos puesto a dieta para algún evento social. Bueno, es algo que viene de afuera y a lo mejor te aplicas con la dieta y probablemente logres bajar esos kilitos de más que te ayuden quizá a verte mejor o a que te quede el traje o el vestido, yo qué sé. Pero ¿qué pasa con ese cambio? Muchas veces no perdura. No, terminas la fiesta y ya no te vuelves a cuidar a la semana, a las dos semanas ya estás igual. Eso pasa con muchas dietas en todos los inicios de año, por cierto. O puedes pensar en muchas empresas que a raíz de la pandemia, bueno, decidieron trabajar remoto, fueron obligadas a trabajar remoto, pero si realmente la cultura de la organización, los líderes no estaban convencidos, hoy ves que estas empresas, a pesar de que podrían seguir trabajando de forma remota, hoy regresaron 100% a la oficina. Entonces el cambio que no proviene desde dentro de ti no perdura. Por el contrario, si yo estoy convencido, no solamente en el ejemplo que te daba del peso que pueda tener, sino de lo que implica para mi salud, para mi longevidad, para mi calidad de vida, el tener un peso adecuado, el ejercitarme, el alimentarme bien. Y si yo estoy convencido de eso, ese cambio va a perdurar más. Yo con esto quiero que reflexiones cuál es ese cambio que hubiera hecho que en lo que va de este año hubieras tenido un mejor resultado en cualquiera de tus ámbitos, en tu ámbito personal, en tus relaciones, en tu ámbito profesional. ¿Cuál es ese cambio que pude haber hecho que pudo hacer algo de diferencia? Y no te digo esto para que te lamentes, simplemente quiero que lo reflexiones y que lo pienses también hacia adelante. ¿Cuál es ese cambio que si hiciera y si proviniera desde dentro de mí esta convicción de cambiar, de ajustar algo en mi vida, qué podría obtener los próximos meses, el próximo año, los próximos años que tengo por vivir? Te invito a que reflexiones eso. ¿Cuál es ese pequeño cambio que si hago me va a permitir tener un mejor resultado en alguno o en varios de los ámbitos de mi vida? Para adoptar un cambio de manera sólida, déjame recomendarte algunos aspectos que me gusta mucho enseñar cuando hablamos de cambio. Número uno, tienes que sentir un nivel importante de incomodidad. Si no sientes incomodidad por tu estado actual, por tu situación actual, el cambio no va a venir dentro de ti o no va a perdurar. En la medida que más incómodo me siento
de mi situación actual en cualquier ámbito, el cambio va a ser más exitoso para mí. Número 2, tener visión de futuro. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que te daba de las dietas para ir a un evento, pues a lo mejor yo solo estoy viendo este evento que tengo en unas semanas o en unos meses y no veo más allá. Para que un cambio pueda implementarse de manera sólida, tú tienes que verte en el futuro. ¿Cuáles son los resultados que voy a tener? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a obtener si cambio esto? Y tienes que visualizarte en el largo plazo. Hay muchos cambios que a lo mejor en un momento no hacen tanto sentido, pero cuando lo ves en el largo plazo, dices, vale toda la pena. La salud es un ejemplo. Probablemente si yo me descuido mucho de mi salud días o semanas, tal vez meses, a lo mejor no me pasa nada. Pero si yo sigo a este ritmo, seguramente en un año, en dos o en un futuro voy a estar pagando las consecuencias. Entonces, visualízate implementando ese cambio y viendo los resultados. Número 3, tener un plan de acción. Para que un cambio, una meta, no se quede en un buen deseo, tienes que accionar. Y está demostrado que muchas personas no accionamos cuando no tenemos claros los pasos. Probablemente estás pensando que va a haber cambios o situaciones para las que no puedes tener toda la estructura, todo un plan con todos los pasos que se necesitarían. Lo que te invito es a decidir cuál es ese siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente movimiento que a lo mejor no me lleva a donde quiero, pero me saca de donde estoy? Ten un plan y acciona. Acuérdate que pequeñas acciones de forma consistente, grandes resultados. Empieza en pequeño. Muchas veces tampoco implementamos un cambio porque nos da miedo empezar en pequeño, porque no sentimos progreso. Hoy te invito a que pierdas el miedo de empezar en pequeño y seas consistente. Entonces, después de que sentiste un nivel suficiente de incomodidad y decides que quieres cambiar algo, te visualizaste más adelante gozando los resultados de esto, tienes que accionarlo. Accionarlo de manera consistente. Estos pasos te pueden ayudar a implementar de forma sólida cualquier cambio que quieras en tu vida. Y te hablo hoy de cambio porque para mí también el cambio es la antesala del progreso. Cada vez que la humanidad, una persona o una empresa progresa, es porque cambió a una o varias cosas. Si tú quieres progresar en tu vida, si tú quieres progresar en una relación importante para ti, ¿cuál es ese cambio o cambios que quieres hacer? Y este ha sido un año de grandes cambios para Irradiate More. Un año de evolución. Y como los cambios que te platicaba, bueno, hay cambios que, como a todas las organizaciones, hay cambios que llegaron de afuera y tuvimos que adaptarnos. Pero también hay cambios que vienen desde nuestro interior, desde el corazón, desde el núcleo de la empresa, desde la empresa que hemos reflexionado cómo queremos ser en adelante, cómo queremos servir más a las personas y a las empresas. Y en los meses anteriores hemos trabajado mucho en definir esto, en redefinir nuestro propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En redefinir los valores de la organización, en redefinir aquellos programas, aquellos productos, servicios que queremos poner a tu disposición. Revisamos aquellas cosas en las que teníamos que mejorar gracias a tu retroalimentación. Y también revisamos aquellas cosas que no necesariamente estaban funcionando como nos hubiera gustado. Así que ha sido un año de cambios y de evolución. Y por eso hoy queremos que sean de los primeros en conocer todos estos cambios que te estoy platicando. Y para eso, no hay mejor persona que nos puede describir la nueva identidad, los nuevos valores, el nuevo propósito y los nuevos productos de Irradiate More, que la persona gracias a la que, bueno, muchos de los que estamos involucrados en el proyecto nos debemos a que él inició con una idea de hacer algo grande de esto. Así que, sin más, simplemente quiero darte las gracias por estar aquí. Quiero invitarte a reflexionar qué cambio tienes que hacer y quiero
que mi gran amigo, coach, colega, compañero de trabajo, una persona con la que he estado conspirando mucho los últimos meses para ver cómo podemos ayudar más a las personas y a las empresas, quiero que él te platique el nuevo inicio de Ready More. Así es que te dejo con mi querido Beto, Juan Alberto González. Adelante, Beto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Deseo que estés teniendo un día mágico, un día extraordinario, como tú te lo mereces. ¡Wow! ¿Te gustó esta reflexión que André nos acaba de compartir? ¡Mágico! Qué gusto tenerte en este programa, donde hoy te quiero compartir con mucho cariño todos los avances y cambios, ilusiones, metas que tenemos en Ready More y qué vamos a hacer para poder seguirte ayudándote a ti a elevar tu vida a un siguiente gran nivel. Y después va a compartir contigo nuestra directora de contenidos y coach en alto rendimiento, Patricia Iribe, una fórmula, un método, una gran reflexión de qué tienes que hacer para construir un año extraordinario. Mi nombre es Juan Alberto González Esparza. Soy el fundador y director general para Irradiate More. Soy conferencista y coach en alto rendimiento. Y tengo varios roles en mi vida. Tengo el rol de continuar siendo hijo. Mi papá y mamá están con vida y eso es una gran bendición. Soy esposo o intento ser un buen esposo. Llevo ya casi 29 años de casado. Mi esposa se llama María Luisa y es la persona que me mantiene los pies en la tierra. Y luego tengo este gran rol, probablemente uno de los roles más retadores, pero también gratificantes en mi vida, de intentar ser papá. Tengo 3 maravillosos hijos de 25 años, 22, 18, Diego, Bruno y Matías. Y ellos son mi razón de ser, son las personas por las que me levanto todas las mañanas diciendo, Beto, vamos adelante, let's go, vamos con todo, ¿correcto? Todos tenemos que tener alguien por quien valga la pena seguir amando, luchando en nuestras vidas. También tengo este gran rol de ser miembro de familia y amigo. Hoy más que nunca hay que estar rodeado de gente mágica, de gente que te inspire, de gente que te apoye, de gente que te dé soporte y cariño, que te mantenga congruente. Hoy hay que estar rodeados de personas mágicas. Y bueno, también he tenido otros roles en mi vida. Muchos años de mi vida estuve en el mundo corporativo, casi 30 años, de esos 30 casi 25 en Microsoft, mi alma mater. Estuve como director general para Microsoft en Perú, como director general para Microsoft en Colombia, como director general para Microsoft en la región andina y como presidente para Microsoft en México. Y hace unos años, aproximadamente ya 8 años, decidí dejar el mundo corporativo y emprender. ¡Wow! ¿Verdad? Vaya reto. Es un músculo totalmente diferente. Pero dentro de todo este proceso, nace Irradiate More y ha sido extraordinario todo lo que hemos logrado y todo el impacto que se ha logrado producir a raíz de nuestros programas, conferencias y de todo lo que hoy estamos haciendo. Ha sido sumamente gratificante. Por supuesto, han habido decepciones y desilusiones en el camino, como todo en la vida, pero el saldo es a favor y bueno, Irradiate More llegó para quedarse. Y una de las cosas en todo este proceso llamado vida que he venido aprendiendo es que el cambio es parte de la naturaleza, ¿verdad? Las rocas cambian, los ríos cambian, el cielo cambia, las montañas cambian, los árboles cambian, todo cambia, ¿por qué no nosotros? No hay que tenerle miedo al cambio, el cambio es parte de la naturaleza. El cambio siempre es producido por 2 grandes fuerzas, o una fuerza que viene de adentro de ti hacia afuera que dice, hey, algo tiene que cambiar, o hay una fuerza externa que viene y te cambia, ¿correcto? Estoy curioso y te hago la pregunta, ¿tú cuál de las 2 fuerzas prefieres? No hay que tenerle miedo al cambio, el cambio es parte de nuestra naturaleza.
Te quiero dar las gracias también por toda tu confianza y por creer en nosotros. Estos 8 años no serían posibles sin ti, ¿verdad? Sin cada uno de ustedes que nos han abierto las puertas de sus organizaciones y de sus vidas personales para que nosotros podamos guiarte y ayudarte a elevar tu vida a un siguiente gran nivel, alcanzar esa definición de éxito, alcanzar eso que es tan importante para ti. Y ha sido simplemente un gran privilegio para mí, para todo el equipo de Irradiate More, de servirte. Y también te doy las gracias por dar la mejor versión de ti todos los días. Bueno, y asumo que estás dando la mejor versión de ti. Hoy, más que nunca, tú necesitas, tu familia necesita, la comunidad necesita, el mundo necesita, tu trabajo necesita, nuestro país necesita, ¿verdad? La mejor versión de nosotros. Gracias por lo que hoy eres, gracias por lo que hoy haces. Nuevamente, gracias por tu confianza y gracias por creer en nosotros. Como te decía, estos años han sido años de grandes aprendizajes. Y estos aprendizajes que hemos tenido en Irradiate More los hemos basado en los logros que hemos tenido los últimos años, en nuestras desilusiones que hemos tenido los últimos años. Y estos aprendizajes, sobre todo estos últimos 12 meses, nos llevaron a darnos cuenta que la empresa tenía que seguir cambiando y tenía que seguir evolucionando. La retroalimentación que recibimos de cada uno de ustedes, retroalimentación que recibimos en nuestros programas de inmersión y conferencias, de los programas de coaching, en fin, nos dimos cuenta que había que hacer un alto al fuego y rediseñar algunos pilares y algunos fundamentos de Irradiate More pensando en los próximos años hacia adelante. Y dentro de estos aprendizajes, una de las cosas que nos queda claro es que queremos seguir generando un impacto en la vida de otras personas. No sé si lo sabías, pero una persona que toma un programa de coaching con nosotros, el impacto indirecto que esa persona produce en otras personas por todo lo que aprendió es alrededor de 5 personas por coaching. Estos últimos años, alrededor de más de 450 personas han pasado por nuestros programas de coaching en los formatos 1-1, en los formatos grupales. Y nada más multipliquemos eso por 5, es el impacto indirecto que han tenido nuestros programas de coaching. Por supuesto, además de todo el impacto que hemos logrado a través de nuestras conferencias y otros programas. Pero uno de nuestros grandes aprendizajes es, para nosotros es de vital importancia el seguir generando un gran impacto en la vida de otras personas. Y esto es importante hoy más que nunca porque nuestro mundo está siendo retado, hoy nuestro mundo está siendo cuestionado y se requiere la mejor versión de nosotros. No estamos viviendo en una era de cambios, estamos viviendo en un cambio de era, ¿verdad? Se requiere de una nueva generación de líderes, se requieren personas con una mentalidad y una actitud diferente. El entorno está sofisticado, el entorno está incierto y dentro de todo esto que está sucediendo, pues tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Tenemos que innovar o morir y esto aplica desde tu vida personal hasta en el mundo de los negocios. Y bueno, y aquí es donde te tengo la primera gran noticia. Hemos redefinido, dado todo este contexto que te estoy dando, el propósito central de Irradiate More. Y esto me tiene muy contento y muy emocionado. Nuestro nuevo propósito central es inspirar a más personas en el mundo a poder despertar su poder interior de manera que puedan adoptar un estilo de vida consciente para poder vivir en equilibrio.
despertar tu poder interior. Todos los seres humanos tenemos a un líder en nuestro interior esperando a ser despertado, ¿verdad? Una vez que esa luz que hay dentro de ti se enciende, empiezas a guiar tu vida como un faro, empiezas a guiar a la vida de otras personas, a inspirar, a influir, a impactar, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos ese líder en nuestro interior esperando a ser despertado. Y hay a veces que, bueno, las circunstancias nos ganan, hay a veces que nos vamos por el camino de la discordia, hay a veces que nos vamos por el camino de la oscuridad y tenemos que retomar el camino para estar en la concordia, para estar en la luz. Y para eso pues, hay que dedicarnos tiempo de calidad a la reflexión, a la introspección, al elevar de conciencia. Y por eso también queremos, a través de nuestras diferentes iniciativas y programas, ayudarte a ti y a las personas a adoptar un estilo de vida consciente, ¿verdad? Porque cuando adoptamos un estilo de vida consciente, estoy consciente, ¿verdad?, de lo que está pasando en mi vida. Estoy consciente de lo que está pasando en la vida de los demás. Estoy consciente de lo que está pasando en mi entorno. Entonces, puedo yo, como siguiente gran paso, hacerme responsable de todo lo que está pasando en mi vida. Y entonces puedo comenzar a innovar, ¿verdad? Puedo comenzar a pensar en incorporar nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nuevas prácticas que me puedan llevar a una siguiente gran versión de mí. Y todo esto manteniendo el equilibrio, ¿verdad? Vivir, trabajar y amar en equilibrio. Y este es un área donde vamos a hacer mucho énfasis este año, el equilibrio, porque hoy desafortunadamente hemos visto en los últimos meses, bueno, cómo ha crecido la ansiedad y el estrés en el mundo. Hemos visto cantidad de personas que se han descarrilado por la fatiga extrema, por no vivir en equilibrio. Y es un arte, no estoy diciendo que sea fácil, pero es posible y este va a ser nuestro propósito central los próximos años. Y dentro de toda esta reinvención, también una de las cosas que nos empujamos a hacer y a pensar diferente es cuáles son esos nuevos valores que queremos que nos rijan los próximos años. Y escogimos cinco valores, muy importantes. El número uno es equilibrio, ¿verdad? Si eso es algo que vamos a pregonar en nuestro propósito central, también nosotros tenemos que poner el ejemplo y ayudar a nuestros clientes que vivan en equilibrio. ¿Cómo podemos vivir nosotros en equilibrio y cómo podemos enseñar eso? Bueno, es poniendo el ejemplo. El generando confianza en ti mismo, ser personas dignas de confianza, es algo que vamos a cuidar mucho en el equipo de Iradiemor, que haya la confianza en el equipo necesaria para que haya buenas conversaciones, para que la gente esté comprometida y podemos seguir avanzando y alcanzando nuestras metas, pero también tener la confianza hacia ti, ganarnos tu confianza, ¿verdad? A través de buenas acciones, de cumplir con lo que acordamos que dijimos que íbamos a hacer. Por otro lado, la conexión es fundamental, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que conoces a muchas personas en tu vida, ¿verdad? Oye, tengo magníficas relaciones, pero no tengo verdaderas conexiones, ¿verdad? Hay una diferencia entre relacionarte y conectar. Y nosotros estamos hoy, sobre todo después de lo que vivimos en la pandemia, existe esta necesidad fundamental de poder conectar aún más con las personas que están a tu alrededor, generar mayor empatía y ser más compasivos. Son habilidades que hoy se requieren más en el mundo. El tener pasión, ¿verdad? Pasión por lo que haces, amar lo que estás haciendo hoy es un valor fundamental para Iradiemor y que podamos transmitir esa pasión de lo que hacemos a cada uno de ustedes. Y por último, el aprender a perseverar. La perseverancia hoy más que nunca es fundamental para poder alcanzar nuestras metas y sueños en la vida y enseñarte a cómo perseverar aún más para que tú alcances tus metas y sueños en la vida. Eso va a ser parte de nuestros
valores centrales, de nuestros valores nucleares, y esto me entusiasma muchísimo. Y bueno, todo esto nos lleva a este proceso de reinvención. Hay que entender lo que está sucediendo en el entorno y en el contexto, y podernos adaptar y ser flexibles a la nueva realidad y seguir adelante con mucha confianza y comprometidos, ¿verdad? Comprometidos, ¿para qué? Para que podamos crear nuestro nuevo capítulo. Y hoy, amigos, hoy comienza una nueva historia. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Estoy muy feliz, muy contento con esta nueva propuesta, ¿verdad? Decidimos no solamente cambiar nuestro propósito, decidimos cambiar, no solamente cambiar nuestros valores y nuestras experiencias, pero dijimos, ¿por qué no ahorita también, por qué no redefinimos también nuestro nuevo logotipo corporativo, que vaya mucho más acorde a lo que hoy estamos queriendo hacer a través de nuestro nuevo propósito? Y bueno, yo estoy muy feliz con el nuevo logotipo, la nueva imagen de la marca de Ira Biedmore, que la idea es que la marca, desde que la veas, te inspire a despertar tu poder interior. ¿Para qué? Para que tú puedas irradiar más esa luz, ese entusiasmo, esa alegría, ese optimismo, esa confianza, ese compromiso que hoy se necesita en el mundo. En nuestra nueva marca, lo que quiere mostrarle al mundo es que pequeños cambios llevan a grandes transformaciones. Pequeñas acciones consistentes producen grandes transformaciones. También queremos ser claros en que, a pesar de las circunstancias, podemos llegar
a nuestra mejor versión. Es decir, que las circunstancias actuales o lo que está sucediendo no limite la persona que tú quieres ser y no limite lo que tú quieres lograr en la vida, ¿verdad? No me dejo definir por lo que hoy está sucediendo. Me defino por lo que yo, por quien yo quiero ser y por lo que yo quiero lograr en la vida, ¿verdad? No me limito a seguir aprendiendo nuevas habilidades y nuevas capacidades que me pueden llevar a un siguiente gran nivel. Y también la marca, lo que queremos estar mostrando a través de nuestro nuevo logotipo y marca es que podemos atravesar de la oscuridad a la luz, pasar de la discordia a la concordia, de la tristeza y el enojo a la alegría, de la negatividad al positivismo, ¿verdad? Es parte también de lo que queremos hoy mostrar y que nuestra marca y que todo lo que hacemos genere hoy más esperanza en el mundo. Y que también que nuestra transformación, es decir, que quede claro que cuando tú haces un cambio, por eso las pequeñas barras, esto produce un gran efecto dominó, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando yo hago un cambio y estoy consciente de los cambios que estoy haciendo en mi vida, esto puede traer otros cambios en la vida de otras personas. También logotipos, sobre todo en la parte de las barras, el logotipo refleja que todos nos podemos apoyar en todos, ¿verdad? Por eso las barritas están una recargada con otra, porque para eso estamos aquí, para poder apoyarte y soportarte en tu proceso, pero también a través de los programas de comunidad que hoy tenemos, que te puedas tú, que puedas conseguir apoyo y el soporte necesario a través de los miembros de la comunidad de Israel y More. La marca también quiere decir que tú seas el cambio que quieres ver en el mundo, que seas un protagonista, que seas un líder, que no seas una víctima. Y bueno, y si te fijas también en las barras de colores del logotipo, hay la primera barra, la más pequeña, es una I pequeña, y las otras tres barras conforman una M, que quieren decir irradiate more, irradiar más. Entonces, esta es nuestra nueva imagen y nuestra nueva marca, y llegó para quedarse. Y bueno, y con todo esto, hemos empezado a trabajar en nuestras nuevas experiencias para el año 2024, y eso me tiene muy, muy emocionado. Le hemos puesto muchísimo diseño y cariño a cada una de las nuevas experiencias que vas a ver de nosotros en los próximos meses y años hacia adelante. Y por supuesto, no se trata de perfección, se trata de progreso, y vamos a seguir paulatinamente avanzando, escuchándote, por supuesto, escuchándolos, para poder seguir creando nuevas experiencias. También pusimos en todo este nuevo proceso, reinventamos nuestra página web o nuestro hub de soluciones para que sea fácil para ti, para las personas que hoy nos están buscando, el que puedan encontrar ahí referencias de nuestros clientes, el que puedan encontrar ahí nuestros casos de éxito, que sea fácil localizar a alguien del equipo de Irradiate More que se pueda comunicar contigo y con tu organización, que sea fácil entender cada uno de los programas que hoy estamos impulsando. Y bueno, vienen muchas cosas más que iremos implementando en los próximos meses en nuestra página web, en nuestro centro de soluciones. Y esto también me tiene muy emocionado. Visítala. Ahí puedes encontrar todo lo que hoy estamos haciendo. Y por favor, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, no dudes en llamarnos para poder nosotros. O si hay alguna retroalimentación, no dudes en escribirnos para poder hacer los cambios o ajustes necesarios. Algo que me tiene dentro de los programas nuevos, bueno, está nuestro nuevo programa de conferencias. Cada año tratamos de hacer algunos ajustes y cambios en nuestros programas de conferencias. Y bueno, tenemos nuevas conferencias padrísimas para este 2024. Normalmente me gusta ajustar las conferencias a la nueva realidad que hoy estamos viviendo.
Está la conferencia de Dar la Mejor Versión de Ti 2.0, esta nueva conferencia enfocada en liderazgo, líderes en construcción 2.0. Tenemos nuestra nueva conferencia de Un Estilo de Vida Consciente, creando una cultura de innovación. La tecnología versus sabiduría, ¿verdad? Aquí una de las cosas que vamos a empezar a hacer, hablar, hay mucha gente ocupada y preocupada por todo el advenimiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pero bueno, ¿cuáles son esas habilidades humanas en las que hoy nos tenemos que enfocar? Donde si no las trabajas, no importa cuánta tecnología hay, te podrías hoy descarrilar. Y bueno, también traeremos nuevos conferencistas. Patricia Iribe, nuestra directora de contenidos, trae nuevas conferencias para ti. Andrés Soto, nuestro experto en productividad. Elsa Melo, nuestra experta en cultura organizacional. Y algunos nuevos conferencistas de nuestra familia extendida, como por ejemplo Mari Carmen Bernal, que va a estar hablando sobre temas de diversidad e inclusión. Una mujer simplemente extraordinaria. Están también nuestros nuevos programas de coaching grupal. Este último año hicimos mucha innovación y cambio en nuestros programas de coaching. El coaching grupal llegó para quedarse. Estuvimos trabajando este año con organizaciones como Banco Compartamos, estuvimos con Scotiabank, con MBW, por nombrar algunas de las más empresas más grandes con las que hemos trabajado en este formato de coaching grupal. Que es un formato que te permite mucho escalar el coaching, donde tienes un coach asignado a un grupo de personas con una currícula, con una estructura, con un formato, y los resultados han sido simplemente extraordinarios. Nuestro vino de gran reserva, que es el coaching 1-1, que llegó para quedarse. Este año fue un año récord en programas de coaching, donde tenemos a directores generales, directivos, emprendedores consolidados, atletas, artistas. Tenemos también un programa muy exclusivo de coaching para el IPADE. Estamos trabajando en los programas de alta dirección. Los programas de alta dirección ahora incluyen coaching. Y Radiate More es el ejecutor de estos programas de coaching con extraordinarias evaluaciones. Este año el IPADE nos calificó del 1 al 5 en 4.9 en la calidad de nuestros programas, no el IPADE, los clientes, los estudiantes del IPADE. Entonces, no dudes en preguntar por nuestros programas de coaching grupal o 1-1. Vamos a innovar muchísimo más. Esta es una área que a mí me concierne muchísimo, que es el área de jóvenes. Tenemos nuestro nuevo programa que se llama Jóvenes que Irradian. Aquí la idea es traer una serie de servicios y experiencias que Irradiate More va a impartir directamente, pero que también vamos a traer una serie de invitados, de externos, que puedan complementar las soluciones que podemos o las experiencias que podemos brindar para jóvenes. Entonces vas a tener coaching para elección de carrera, coaching en alto rendimiento para jóvenes que acaban de salir de estudiar la universidad. Vamos a tener también terapeutas, ¿verdad? Para poder trabajar temas de codependencias o dependencias, en fin, adicciones. Vamos a tener también un programa donde vamos a estar contando historias de éxito de jóvenes entre sus 20 y 30 años que están haciendo cosas extraordinarias para que eso te sirva a ti de guía, inspiración y esperanza. Este es uno de nuestros nuevos programas y me tiene muy, muy contento y emocionado. Viernes de Coaching, que es como nuestro sitio de membresía. Venimos de menos a más en este programa. Mucha gente nos ha pedido soluciones que sean asequibles. Muchas personas que nos buscan no tienen el presupuesto, por ejemplo, para poder acceder a nuestros programas de coaching grupal o nuestros programas de coaching individual. Pero Viernes de Coaching llegó para quedarse y vamos a seguir innovando. Es un programa de membresía donde pagas una mensualidad, es muy asequible, te cuesta como 5,000 pesos mexicanos al año todo el programa. Son dos clases por mes donde están los mejores coaches en alto rendimiento impartiendo una masterclass y dándote coaching a toda la comunidad que está inscrita
en este gran programa. La currícula de los próximos 12 meses va a estar espectacular, así es que inscríbete o inscribe a tu equipo de trabajo. Eso es una buena forma para poder mantenerte al día y actualizado en temas de mentalidad, actitud, hábitos, prácticas, habilidades humanas poderosas. Y bueno, otra de las cosas que vamos a ir insertando en Viernes de Coaching son invitados sorpresa que vamos a tener durante el año, que le van a dar un valor agregado a la membresía, más otras sorpresas que vienen en el año. Todas las personas, todos los clientes nuestros ya en coaching uno a uno, coaching grupal, van a tener también acceso sin costo para ellos por 3 meses a esta membresía. Espero que haga sentido para ti. Nuestros programas de inmersión, que son ya programas presenciales ad hoc, o sea que están hechos a la medida para nuestros clientes. Te podría mencionar al menos nuestro programa de inmersión estrella, de inmersión estrella, se llama Alineación Ejecutiva. Es un programa mágico que dura 2 días. Los resultados que hemos visto en las empresas que hemos venido aplicando este programa han sido excepcionales y extraordinarios. También tenemos el programa de cultura organizacional. Dado todos los cambios que hay ahorita en el mundo, las empresas se han visto a la necesidad de frenar y de revisitar sus valores y entender hacia dónde quieren evolucionar la cultura organizacional hacia adelante. Y bueno, tenemos toda una currícula bastante sofisticada donde nuestros clientes revisan la currícula y dicen, aquí es donde nosotros, donde queremos que nos apoyes. Perdónenme. Y estableces tu propia currícula. Entonces tenemos una serie como de metatemas ya creados, donde tú puedes elegir en esos metatemas cuáles son esos, una disculpa. Ustedes eligen de esos metatemas cuál es la currícula que crean para el programa de inmersión que están buscando en su organización. Y bueno, también tendremos nuestro nuevo podcast o nuestra evolución de nuestro podcast hoy en día. La idea ahorita, nuestro podcast está siendo producido cada 15 días. Los viernes de cada 15 días sale nuestro podcast que se llama Líderes en Construcción. Vienen nuevos cambios en nuestro programa de nuestra comunidad. Tienes que estar atento o atenta. La idea es que podemos sacar más provecho de toda la comunidad que hoy pertenece a Irradiate More, para que juntos podamos seguir avanzando en alcanzar nuestras metas y sueños. Y bueno, tenemos nuestro newsletter, aparte de los newsletters que tienen los coaches en LinkedIn, tenemos un newsletter institucional que la verdad es que ha sido sorprendente. El newsletter más o menos lo reciben algunas 40,000 personas cada 15 días. Y este newsletter, más o menos la gente abre, revisa el newsletter, más de un 60% de las personas. Entonces el newsletter llegó para quedarse. Si hoy no quieres hacer una inversión mayor en tu desarrollo personal, ahí está el newsletter, está la comunidad, está el podcast, hay opciones para todos. Y este año también, este 2024, en enero vamos a tener nuestro nuevo taller Dar la Mejor Versión de Ti 2.0. Así es que pregunta por el taller. Te va a encantar. Escríbenos a info@irradiatemore y pregunta de las próximas fechas de nuestro mejor taller que tenemos. Ya llevamos más de 10 años haciéndolo. Durante la pandemia tuvimos que evolucionar el taller, hacer un taller virtual. Veníamos de muchos años de hacerlo presencial. Este año vamos a regresar a la presencialidad y eso me tiene muy emocionado. Si estás feliz de estar aquí, levanta la mano, Guillo, ¿verdad? Te va a encantar. Y bueno, con una currícula renovada, la idea de este taller es un taller que te ayuda mucho a elevar conciencia. Es un taller de muchísima introspección. Perdónenme que mi garganta me ha estado dando mucha lata estos días. Ya por eso me voy a tomar, ¿verdad? Unos días de descanso y de vacaciones.
Y bueno, detrás de todo esto está el gran equipo de Irradiate More. ¡Wow! ¡Cuánta gente mágica! Tanto el equipo directo como la familia extendida, gente nueva que se va a unir al equipo. Pero bueno, ahí puedes ver a toda la gente que está haciendo la magia de Irradiate More. Próximamente se unirá con nosotros mi querida Sandra Ortiz, una gran coach que estamos trabajando en su proceso de entrenamiento y capacitación. Mari Carmen Bernal también se va a sumar a nuestras filas. Ya te daremos noticias de qué estará haciendo mi querida Mari Carmen. Juan Carlos Tagle, un terapeuta sensacional en temas de codependencias y dependencias. Mi querido Juan Carlos Rico, que es nuestro gran coleccionista de historia de éxitos de jóvenes y un coach maravilloso para jóvenes. Mi querido Pablo Rosenberg, que se suma a nuestras filas para poder dirigir y orquestar parte del programa de estudiantes de toma de decisión de carreras. María Elena, que es una de nuestras coaches también para jóvenes en el programa de selección de carreras. Y bueno, mucha gente más, como mi querido Rafa y Bea, gente extraordinaria, gente mágica, es parte de nuestro equipo extendido de mercadotecnia. Rafa y Bea dirigen una empresa que se llama La Máquina. Y bueno, es detrás todo esto que estás viendo ahorita, detrás de toda esta nueva imagen, nueva propuesta y toda esta guía que nos han venido dando en crear todo lo que estás viendo hoy. Bueno, ahí está la magia de Rafa, Bea y todo el equipo de trabajo, donde vamos a seguir colaborando con mucho cariño, emoción y entusiasmo en los próximos años con ellos. El futuro me entusiasma muchísimo. Ahorita entrando al 2024, y en este 2024 vas a ver cursos de Irradiate More en nuevas plataformas. Producimos un curso muy padre para Platzi, es una plataforma espectacular. Es un curso, si tú eres un nuevo gerente o un nuevo director, te asignaron un nuevo grupo de gente y no sabes qué hacer, ese curso en esta plataforma es ideal para ti. Así es que pregunta por nuestro curso para gerentes y líderes de organizaciones. Nuestro nuevo audiolibro que sale en la plataforma de Vic. Este audiolibro se llama El arte de guiar tu destino. Aprende a tomar mejores decisiones en tu vida. Te va a encantar. La producción está espectacular. Nuestro nuevo libro. Ahorita estoy trabajando en el libro. El afamado libro está por salir. Estará con nosotros por ahí de abril. Y bueno, tenemos la evolución de nuestro podcast, nuevos contenidos, nuevas conferencias, en fin, lo mejor está hoy por venir. Y bueno, y sin más, te digo que son momentos de pensar en grande y no dejar de soñar. Vamos adelante a diseñar un 2024 mágico, hacer que tu vida sea extraordinaria. Recuerda que el arte de diseñar un año mágico consiste en tener meses mágicos, semanas mágicas y días mágicos. Es tu momento y es el ahora. Y ahora simplemente le cedo la palabra a una mujer extraordinaria, a mi querida Patricia Iribe, nuestra directora de creación de contenidos y una de las mejores coaches de alto rendimiento en América Latina, para que te comparta ella su reflexión, su pensamiento, sus ideas, herramientas, estrategias, para que puedas construir un año mágico en tu vida. Sin más, te dejo. Gracias por tu atención. Cuídate mucho. Bendiciones. Que todo lo que decidas hacer, emprender y cambiar a raíz de esta sesión sea para el mejor y más alto bien. Let's go. Gracias, Beto, y gracias a todos por estar acompañándome. Espero que con toda la información que vamos a compartir el día de hoy podamos aprender juntos cómo arquitectar un 2024 mágico y extraordinario para todos nosotros. Es el momento de empezar a diseñar justamente eso que queremos para nosotros. Tú eres el arquitecto de eso, y lo que quiero compartirte el día de hoy son algunas ideas que te van a ayudar a justamente diseñar ese año mágico que quieres para ti y para los que te rodean. Entonces, vamos a empezar porque el mundo requiere más de ti y va a ser importante que inviertas en este espacio, en reflexionar y analizar justamente lo que deseas para ti en el siguiente año. Y como ya dijo Beto, yo soy Patty y estoy aquí contigo acompañándote para que podamos compartir estas ideas y llevarlas a la práctica. Acuérdate que lo mejor de todo es llevar a la práctica estas ideas que estaremos compartiendo.
Y bueno, comienza un nuevo ciclo, comienza un nuevo capítulo en esta vida, y lo que quiero es que te des cuenta de que es como un capítulo y una hoja en blanco en donde tú vas a escribir lo que quieres para ti. Y como es un capítulo inicial, te invito a que le imprimas confianza, optimismo para que podamos seguir adelante en esto, porque gran parte de lo que va a funcionar para ti va a ser la energía y el entusiasmo que tú le pongas. ¿Estás listo? Espero que estés listo porque vamos a empezar a trabajar en eso y construir esto. Arquitecta la vida que deseas para ti. Es muy importante que este año suceda justamente lo que tú puedas hacer a través de reinventarte, crear una nueva versión de ti, poder hacer los ajustes necesarios de aquello que te funcionó, volverlo a utilizar y lo que no, hacerle los ajustes necesarios para tener ese año extraordinario. Tú lo puedes diseñar. Y han pasado muchas cosas malas en la vida, en este año. Ha sido un año difícil para todos y eso lo quiero también reconocer. Hemos tenido muchísima negatividad en el ambiente, ha habido crisis, ha habido inclusive guerras que nos han impactado y que nos han afectado. Pero es momento de dejar eso atrás. Podemos empezar un año nuevo porque todo va a cambiar. Hay una frase por ahí filosófica del budismo que dice: esto que está pasando también pasará. Y el mensaje me encanta porque es una manera de ver que si te están pasando cosas nuevas, buenas, tienes que aprovecharlas y exprimir eso que te da la vida. Y si están pasando cosas malas, es momento de tener fe en que todo va a cambiar y vamos a poder salir adelante. Entonces, no te quedes estancado. La vida evoluciona y a pesar de todas estas dificultades y estas crisis, vamos a poder salir adelante. Porque tú lo decides. Porque tú lo vas a decidir así. La mayoría de la gente está viviendo en burnout y en una crisis de agotamiento profundo en donde también hay desaliento, pero todo va a depender de la decisión que tú tomes porque ya es el momento de que cambies, es el momento de creer en ti. Entonces toma nota y haz una recapitulación de todas esas cosas buenas que también han pasado en el año y de cómo has podido sobrepasar las dificultades y poder llevarte hacia adelante esa confianza de poder transformar las situaciones. Y tú eres responsable de tu energía. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta y que te hagas responsable de esa energía que estás poniendo, porque lo que va a pasar el año que entra depende mucho de la energía que tú pongas en esa voluntad y en esas intenciones que tengas hacia adelante. Tu energía es vital, entonces imprímele esa energía llena de alegría, de optimismo y positivismo para que entonces ese año esté cargado de esa energía y lo puedas irradiar a todo el mundo. Va a depender mucho de tu enfoque, de la atención que tú pongas, de dónde dirijas esa energía y ese enfoque y de tus hábitos. Entonces también va a ser muy importante que definas en este diseño y en esta arquitectura de tu año cuáles van a ser tus áreas de enfoque, en dónde quieres dirigir tu atención y cuáles son los hábitos que quieres construir, reinventar y adoptar para tener ese año extraordinario. Trae entusiasmo a tu vida. Es súper importante que traigas inclusive alegría, que imprimas también humor, porque hay veces que las dificultades se sobrepasan más fácil cuando le pones humor, alegría a la vida y que pongas luz. Quiero que te imagines que eres un faro de luz, que tú vas a iluminar la vida de las personas que están a tu alrededor y también que le eches porras a los demás, que a los demás les digas: estoy yo aquí para sostenerte y para echarte porras y darte la espalda. Entonces también diseña a quién le quieres echar porras este año para también animarlos e irradiarles luz, esperanza, humor y alegría. Ese entusiasmo tú lo puedes diseñar y es algo a lo que te invito a empezar a hacer. ¿Quiénes son esas personas a las que las quieres contagiar de tu entusiasmo, de tu energía y de tu alegría para que seas esa luz de esperanza que ilumina el camino de otras personas? Y entonces irradiemos juntos más luz y alegría a todos los que nos rodean y al ambiente y empecemos a contagiar de ese entusiasmo de positivismo. ¿Estás dispuesto a tomar el control de tus elecciones y de tu vida nuevamente? La mayoría de las personas se dejan llevar por el pesimismo y es muy fácil hacerlo. Entonces, quiero que tomes en cuenta que tu atención tiene que estar puesta en eso. Tienes que tomar conciencia para tomar las riendas de tu destino, de tu energía y de tu entusiasmo, porque pudiera ser que justamente todas estas crisis y estos problemas te dejaran arrastrar por la negatividad y entonces tienes que estar sumamente consciente de lo que está pasando a tu alrededor, de cómo está la energía, de cómo estás reaccionando, para que tomes la decisión entre sobre reaccionar
y cambiar tu elección. Hay una frase de Viktor Frankl, que un gran escritor que sobrevivió a Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, y este psicólogo dice que hay un breve espacio entre un estímulo y la respuesta que tenemos a ese estímulo. Y en ese breve espacio tenemos la capacidad de usar nuestro poder de elección. Te invito a usar ese poder de elección y que en lugar de sobrereaccionar y responder a la negatividad, seas tú el que elige cuál va a ser la manera de reaccionar ante la vida. Entonces tienes que tomar muchísima conciencia de lo que está sucediendo para que domines tu mente y seas tú el que dirige eso. Y como decía, todo se trata de elecciones. Una de las necesidades básicas de los seres humanos en nuestra psicología es tener la capacidad de elegir. Cuando no podemos elegir, nos sentimos frustrados, desalentados, con esta negatividad, pero cuando confiamos en nuestra capacidad de elegir, es cuando tomamos el mando de nuestra vida. Entonces, sé consciente de que eres capaz de elegir en todo momento. ¿Cuál va a ser tu elección consciente en cada uno de los momentos que están pasando en tu vida? A pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos y confiando en tus capacidades, es como tú puedes elegir ese mejor destino para ti y para los que te rodean. Entonces, también te invito a que veas cuáles son tus elecciones en el día a día, que no te dejes arrastrar por lo que está pasando en los días, que no te dejes arrastrar por la dinámica y la velocidad con la que suceden las cosas, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Toma elecciones y toma el mando de tu vida. Yo a eso le llamo comando. Y me encanta la palabra comando porque es asumir la responsabilidad de que nosotros podemos ser los arquitectos de nuestro destino. Esas elecciones serán muy importantes y empieza a diseñar en cada una de las áreas de tu vida cuáles son las elecciones que quieres para ti. Y ve preparándote para diseñar este año mágico. Y precisamente por eso quiero compartirte algunos de mis 3 aprendizajes de este último año. El primero de ellos es el que es indispensable para mí, o ha sido indispensable para mí, tener más claridad. Y cuando hablo de claridad es qué es lo que quiero realmente para mí, cuáles son las cosas que no quiero para mí. Muchas veces es más fácil definir lo que queremos haciendo una gran lista de lo que no queremos. Te invito a hacer esa lista de lo que sí quieres para ti y de lo que no quieres para ti. Y con eso vas a poder tomar decisiones y esas elecciones. El segundo gran aprendizaje para mí este año es que a pesar de este arrastre de negatividad, es muy importante cuidarme. Y por eso hoy te invito a que también tomes conciencia de dónde tienes que implementar esos cuidados para ti. ¿Dónde quieres tener más bienestar, más alegría? Y el bienestar estoy abarcando todas las áreas de tu vida. El tener bienestar te da la batería necesaria para poder elevar tu toma de conciencia y también para compartir, ser generoso con esa energía y con ese positivismo y con esas grandes aportaciones y contribuciones que tú tienes en tus áreas de tu vida. Entonces, también es importante tu cuidado. Entonces, en este diseño te invito a tener claridad y luego a cuidarte muy bien y cuidar tu bienestar. Eso te va a alejar de las posibilidades de tener burnout, tener salud, bienestar y poder compartirlo con los demás. Y finalmente, otro de mis grandes aprendizajes es que la vida cambia y tienes que abrazar el cambio, como ya nos lo dijo nuestro queridísimo André. Abrazar el cambio es una de tus virtudes que te va a ayudar a adaptarte y ser flexible, a poder hacer los ajustes y poder otra vez tomar el mando y las elecciones correctas de tu vida. Entonces, te invito también a que estés consciente de estos 3 grandes aprendizajes que tuve durante este año y que es importante la flexibilidad y adaptarnos a lo que nos presenta la vida y seguir siendo nosotros los que tomamos esas grandes elecciones. Y para un año extraordinario es importante que no lo dejes pasar, que ese diseño que haces para tu vida el día de hoy lo implementes cada uno de tus días, cada semana, cada mes, porque así es como se construye un año extraordinario. Muchas veces pensamos que nuestros propósitos de año nuevo los escribimos en una libreta y los llevamos hasta fin de año en el momento en que queremos revisar, y a veces es demasiado tarde para conseguirlo. Entonces es cada día qué vas a hacer para poder tener eso que deseas, eso que has definido en tu claridad, eso que has definido acerca de tu bienestar y eso que quieres ajustar para tener una reinvención apropiada para poder abrazar el año con alegría y con entusiasmo. Entonces, cada día, ¿qué vas a hacer? Cada semana, ¿qué vas a hacer? Cada mes, ¿qué vas a hacer? Eso te va a ayudar a realmente obtener un año extraordinario.
Muchas veces lo que nos pasa es que sabemos lo que queremos hacer, pero no lo hacemos. En el día a día nos arrastran los pendientes, las tareas, y no nos enfocamos en lo que realmente queremos hacer y lo dejamos para después. No lo dejes para después. Esta es una invitación para que aquello que definas, lo definas y lo lleves a la acción. La acción es lo que construye realmente un año extraordinario. Entonces, aquello que definas, no lo dejes para después y empieza a trabajar en ello. ¿Y cómo cambias tu vida? Quiero darte algunas sugerencias de cómo puedes implementar el cambio en tu vida. El cambio es, ¿cuál es tu mayor reto? ¿Cuál es tu mayor intención? Y cuando digo intenciones, ¿qué es lo que quieres para ti? En esa claridad vas a definir qué es lo que quieres para ti y después ponerle una gran intención. Toma nota. Ahorita te voy a dar unas grandes recomendaciones para poder llevar a cabo ese cambio. Hay unos pasos que te van a ayudar a seguir eso que deseamos. Muchas veces tenemos esa pregunta de cómo puedo hacer esta reinvención, cómo puedo implementar los cambios en mi vida. Y una vez que lo tengas claro qué es lo que quieres, te invito a llevarlos a la práctica. Entre más haces lo que realmente quieres para ti, más alineado te sientes. Entonces, quiero que te lleves esta gran frase: entre más haces, más acción tomas acerca de esa intención que tienes, más fácil es llegar a eso que estás deseando para ti. Entonces, se trata de acción, se trata de moverte hacia adelante y sentirte congruente y alineado con eso que has diseñado y que deseas para ti. Muchas veces nos quedamos en buenos deseos y estamos esperando que la suerte llegue a nuestra puerta y poder lograr eso que deseamos. Y no se trata de eso. La suerte se construye. Entonces, lo que deseas para ti en este año, tienes que hacerlo y acercarte a esa suerte a través de la acción y de hacer día con día lo que estás deseando para ti. Entonces, no basta con buenas intenciones, hay que moverlo a buenas acciones. Entonces, eso que estás haciendo, alíñalo todos los días, alíñate con esa congruencia, con lo que deseas para ti. Y con eso vas a sentirte cada vez mejor. Entonces, ¿cómo se incorporan los cambios en tu vida? Quiero compartirte esto. Primero, es una gran intención. ¿Cuál es tu intención? Entre más días con intención, más fácil va a ser moverte hacia la acción. Y una vez que tengas esa intención clara y definida para ti, luego siguen los comportamientos. ¿Cómo me voy a comportar para que se refleje esta intención que tengo hacia mí? Esta intención que tengo hacia los otros. Y los comportamientos van a demostrar esa intención para que todo el mundo se dé cuenta de cuándo es, qué es lo que quieres para ti. Los comportamientos, entre más los repitas, se va a formar un hábito. Y entonces, después de la intención, vienen los comportamientos. Después de los comportamientos, viene la repetición que te va a ayudar a formar un hábito. Y cuando esos hábitos los llevas de manera consistente, y aquí la clave está en la consistencia, se vuelve una práctica de vida. Entre más repitas esos hábitos, va a ser una práctica de vida. Y cuando ya tengas una práctica de vida y también la sostengas de manera consistente, se va a volver en tu segunda naturaleza y al final simplemente va a ser como tú eres, va a ser parte de tu identidad. Entonces, te repito estos grandes pasos. Primero es poner la intención, luego hacer comportamientos que reflejen esa intención, hacerlos de manera consistente para que se vuelva un hábito. Esos hábitos se van a volver una práctica si perseveras en eso, y esa práctica de vida va a ser tu segunda naturaleza y finalmente va a ser parte de tu identidad y simplemente va a ser como tú eres. Entonces, es la manera de formar tus hábitos y eso te va a ayudar a tener esos cambios y a reinventarte. Entonces, ya tienes una receta que te va a ayudar a que toda esa claridad que defines y todo este diseño de tu mejor año de tu vida hasta ahora, puedes seguir esos pasos una vez que empieces a tener claridad. Y te quiero recomendar tres grandes áreas de impacto en donde puedes definir y orientar esa intención que quieres para ti. Muchas veces lo que decimos es, ok, ya sé lo que quiero, pero ¿por dónde empiezo y cuáles serían mis intenciones? La primera intención que tienes que tener clara es quién quieres ser. Y ahí vas a tener que definir cómo se ve esa mejor versión de ti en este año extraordinario. Defínelo con claridad y con mucho detalle para que sea más fácil para ti, entonces moverlo a comportamientos. La segunda área de impacto para ti es cuál es tu intención alrededor de tus relaciones. ¿Cómo quieres tratar a los demás? ¿Cómo quieres ser tratado? Va a tener que ver primero con que tú empieces con una clara intención de cómo quieres ser tú y cómo quieres tratar a los demás.
No sé si te has dado cuenta, pero cuando nosotros estamos enojados o molestos, generalmente tenemos automáticamente un reflejo de los otros y se refleja eso, esa negatividad de vuelta. Entonces, pon una linda intención en cómo vas a tratar a los demás y va a ser más fácil que tengas una respuesta de gente alegre, gente amable, gente entusiasta. Entonces, define claramente cómo quieres tratar a los demás y eso te va a ayudar a tener mejores conexiones, mejores relaciones y además impactar en los demás ese positivismo que tanta falta hace en el mundo. Y finalmente, define una intención de cómo quieres que se vea tu éxito en cualquiera de las áreas de tu vida. La definición de éxito a veces varía de persona a persona, pero tú tienes que tener como estos marcadores de tu éxito. ¿Cómo vas a saber cuál es tu éxito si no tienes marcadores? Entonces, es muy, muy recomendable que tú digas, ok, esta es la definición de mi éxito, así es como se vería mi éxito en cualquiera de las áreas de tu vida, y entonces va a ser más fácil que dirijas tu enfoque, que dirijas tu atención y que te comportes de esa manera, y va a tener un gran impacto en tu vida. Entonces, estas son las tres grandes áreas de impacto. Entonces, te sugiero que diseñes y definas para que tengas ese año extraordinario para ti. Y ahora quiero compartirte algo que ha sido mágico para mí. Y es, primero tienes que estar muy claro en combatir las tres Ds que pueden frenar el logro de tus sueños. Tu sueño tiene que ser más grande que las tres Ds. Y estas tres D, la primera es desaliento, la segunda es drama y la segunda son distracciones. En el orden que tú quieras. Y muchas veces es que esta negatividad que nos rodea puede ayudar a que perdamos el sueño, a que nuestro sueño se debilite. Entonces tienes que ser muy consciente del drama que hay a tu alrededor para que lo puedas combatir y siga siendo más grande tu sueño. Pero también tienes que darte cuenta que en el mundo hay desaliento y que a veces consistentemente estamos tratando con nuestros mejores esfuerzos de lograr nuestro sueño y de repente nos invade el desaliento porque no llega con la velocidad que nosotros deseamos. No te dejes ir por el desaliento, combátelo, mantente ahí firme con la mirada puesta en tu sueño y haz que tu sueño sea más grande que el desaliento. Y finalmente, la tercera de eso son las distracciones. Muchas veces tenemos muchas cosas por hacer en nuestra mesa, queremos lograr muchas cosas, pero no nos enfocamos en lo que es realmente importante para nosotros y nos distraemos. Y logramos que otras personas y que hasta nuestra mentalidad nos distraiga. Empezamos a tratar de ver, compararnos con otros y las distracciones nos arrastran y hacen que perdamos de vista nuestro sueño. Entonces, esta fórmula te va a ayudar a mantenerte con tu sueño claro, hacerlo tan grande y conectar con la importancia de tu sueño de tal manera que ni el drama, ni el desaliento, ni las distracciones puedan frenar tu sueño. Y algo que quiero compartir de nuevo aquí es que conviértete en un faro de luz. Entre más grande y conectado estés con tu sueño, vas a poder iluminar a otros e inspirar a otros a que hagan lo mismo, que sigan su propio sueño y que también sean conscientes del drama, del desaliento y de las distracciones para que puedan seguir enfocados con la atención puesta en su gran sueño. Lo más importante es conectar desde el corazón con tu sueño, con tu misión y mantenerte enganchado con eso para mantenerte con el sueño bien conectado y no perderte en el camino. Y obviamente, como hablé de drama, es importante que no te dejes atrapar por las emociones. Muchas veces la negatividad hace que nosotros también nos sintamos frustrados y que eso nos gane y perdamos de vista nuestro sueño. Pero también quiero hacerte una gran pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con qué tanto drama tú le estás poniendo a las situaciones a las que te enfrentas. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces nos pasa algo que nos atora en el camino y en lugar de sobrepasarlo y seguir conectados con nuestro sueño, nos dejamos arrastrar por nuestras emociones de frustración. Si no llega eso que deseamos para nosotros y para nuestros seres queridos de manera inmediata, nos frustramos y nos dejamos ir también por ese drama. Y a veces vemos las cosas más grandes de lo que son. Entonces, hazte consciente también de tus emociones y no te dejes arrastrar por eso y cuestiónate con frecuencia qué tanto te estás dejando arrastrar por el drama o por lo que sucede a tu alrededor. No permitas que tus emociones te jueguen en contra y sé tú el que manda también en tus emociones para poder conseguir eso que deseas para ti y para los tuyos. Ayuda a que las emociones te ayuden a enfrentar mejor la vida, en lugar de que te frenen y sean un obstáculo para ti. Entonces, en ese sentido, esa es una de las formas en las que vas a poder conseguir enfrentar esto del drama.
y en las emociones. Quiero compartirte esta frase también del budismo que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y hablando de elecciones, te invito a que elijas, a pesar del dolor y de las dificultades que puedas enfrentar, el no quedarte estancado en el sufrimiento. El sufrimiento simplemente es una elección de querer vivir el drama del dolor. En realidad no podemos evitar el dolor en la vida. Eso va a pasar, va a haber dificultades, va a haber cosas que nos desilusionan. Pero lo importante es salir pronto de ahí y no elegir quedarnos en el sufrimiento. Y hay dos grandes opciones: el dolor por la disciplina o el dolor por el arrepentimiento. Y déjame decirte que el dolor de la disciplina pesa en kilos, el dolor del arrepentimiento pesa en toneladas. Y esta es una gran frase que quiero que te quedes en tu memoria para que cuando digas: ay, es que me está costando trabajo mantenerme consistente o perseverar en esto, dar mi extra, me está costando trabajo, pienses que va a ser mejor vivir el dolor de mantenerte en disciplina y consistencia que después arrepentirte por eso. Entonces, como decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es tu elección. Te invito a que no te quedes en la elección y que salgas del drama y que te mantengas en esa consistencia y en esa disciplina, que no te rindas ante los desafíos. Y quiero que también incorpores esta gran frase en tu vida: sé que va a haber dificultades en este año, pero no me van a detener. Mi sueño es más grande. Lo tomaré como una oportunidad para aprender, porque yo soy capaz. Cuando tú te incorporas esto en tu mente, a pesar de que no sepas qué es lo que vas a hacer enfrente de esta dificultad, lo que puedes confiar es que tienes la capacidad de resolver y la capacidad de decidir y de aprender para poder sobrepasar la dificultad, y eso te va a proporcionar crecimiento y progreso. Y todas las personas deseamos crecer. Este es un gran ingrediente de la felicidad. Entonces, cuando veas las dificultades como una gran oportunidad de aprender, te va a dar mayor fortaleza y confianza en ti para poder decir: soy capaz y encontraré la respuesta. Confía en eso. Y cuando empieces a definir tus intenciones, quiero que pienses en dos grandes intenciones. Una es: ¿qué vas a poner en tu entusiasmo? ¿Cómo vas a manejar tu entusiasmo? Es ponerle más intención de entusiasmo a todas las áreas de tu vida y en todas tus acciones. Eso te va a dar un impulso y una sensación de que estás caminando hacia esa meta que tú deseas. Y ponle esperanza. También una gran frase de la poeta Maya Angelou dice que el miedo y la esperanza no pueden habitar el mismo lugar. Elige tú a quién quieres que se quede y elige la esperanza. Si aún no sabes cómo poder resolver alguna situación, ponle la intención de imprimir entusiasmo, alegría y de poner también esa esperanza de que podrás pasar adelante de esa adversidad. Entonces ponlo. Ya no necesitamos más personas negativas. Abraza los retos y genera entusiasmo para ti y para los tuyos. Abraza también esta confianza de que podrás pasar las dificultades. Cuando haya dificultades, dite a ti mismo que eres capaz de resolverlo y que es una gran oportunidad de crecer y de aprender, y eso te va a dar mayor valentía para enfrentar y caminar hacia adelante y lograr ese año que deseas para ti. Y también al mismo tiempo inspirar a otros y lograr ese gran impacto que deseamos ahora y que tanta falta hace en el mundo. Y otra elección, otra gran elección en tu vida es: ¿voy a reaccionar o voy a aprender? Cuando te enfrentas a las dificultades y voy a reaccionar con este drama, con estas emociones sobrepasadas, o simplemente voy a tomar la oportunidad de aprender y descubrir con curiosidad cuáles son las competencias que te pueden ayudar a sobrepasar todas las dificultades y la falta de ideas y de creatividad para poder reinventarte todos los días. Acuérdate que dijimos día con día, semana con semana, mes con mes. Entonces, en lugar de reaccionar, voy a aprender. Me enfrento a una dificultad, no sé qué voy a hacer, voy a aprender y ve esto como: ¿cómo voy a superar mi siguiente nivel de aprendizaje, de crecimiento y de éxito? Rétate todos los días. Es importante que te conectes con la fe, que te conectes con tu intención y que te conectes con la asociación. Y cuando hablo de esto, la fe es poder dar el salto de que va a haber algo que me va a soportar gracias a mi valentía. El universo juega a nuestro favor cuando somos capaces de avanzar hacia adelante, cuando estamos conectados con una linda intención que nos da fortaleza de seguir adelante. Y cuando digo asociaciones, es con quienes te vas a conectar a tu alrededor,
construye una red de apoyo que te, además de echarte porras, te va a ayudar a inspirarte, te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a crecer. Va a ser muy importante que te mantengas conectado con la fe, con tu intención hacia tu sueño y además con la gente que te rodee, que te impulse a hacer más, a abrazar los retos y los desafíos, a seguir aprendiendo y pedir mayores ayudas, asociaciones, aprendizaje, mentorías, y eso te va a ayudar. Y no quiere decir que no va a haber dificultades y problemas en el mundo, en la vida. Eso es algo que ya te lo puedo asegurar al 100% va a aparecer. Eso ya lo sabemos, no podemos evitarlo, así es la vida. Pero si en promedio tú dices, a pesar de los problemas, voy a ser la persona entusiasta que está dispuesta a aprender, a ver la vida con optimismo, con positivismo y a ser feliz, eso te va a ayudar a enfrentar mejor los desafíos porque vas a traer gozo a tu vida y vas a poder contagiar a la gente que amas y ayudarla también a superarlo. Y entonces tu intención tiene que tener dos características importantes. Por un lado, congruencia y por otro lado, reto. Necesitas que aquellas metas que te estás poniendo para el siguiente año sean algo que te desafíe y te lleve a un siguiente nivel. Que te salgas de tu zona de confort y que des un paso hacia adelante confiando en esa versión que quieres ser, acercándote a esa congruencia y abrazando retos y desafíos que te ayuden a aprender y crecer. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué más quiero para mí? ¿Cómo quiero tratar a los demás? ¿Y cómo voy a definir un nuevo éxito? Con este desafío, con este estirar un poco de mí, estirar un poco de mis capacidades y mis competencias para sentir que estás progresando y sentirte más feliz y plena. ¿Cuál es tu siguiente nivel de reto? Esta es una gran pregunta que quiero que tomes nota y que empieces a decir, ok, ¿en dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir? Para que le agregues ese siguiente nivel de reto y desafío. Eso a veces nos entusiasma, nos llena de pila, porque sabemos que podemos aprender más, crecer, inspirar a otros y eso nos va a ayudar a tener un mejor año extraordinario. Tú sabes que hay potencial en tu corazón, hay potencial en tu interior. Entonces simplemente sácalo de ahí y exprésalo ayudando a otros a que también lo haga. Cuando tú brillas, ayudas a otros a brillar. Entonces es muy importante que te estés desafiando frecuentemente para que lo consigas. Y te quiero sugerir estas grandes áreas. Define y diseña, arquitecta. Y para eso te quiero invitar a que también hagas un recuento de lo que ha sucedido en este año y que digas, ¿qué me alegra de lo que conseguí este año? ¿Cuáles fueron mis grandes avances, mis grandes logros? ¿Cómo puedo celebrarlo? ¿Cómo me puedo sentir orgulloso? Define qué te ha alegrado. Y después también define qué vas a soltar. Como te decía a un inicio, a veces es más fácil saber lo que no queremos que lo que queremos. Y entonces también define en eso que no quieres, ¿cómo lo vas a liberar? Déjalo pasar. Que no sea una carga pesada para este nuevo año y que lo empieces fresco y lleno de entusiasmo y lleno de alegría. Entonces también define qué vas a soltar y después haz un trazo de lo que quieres reinventar. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres ajustar? ¿Qué cosas nuevas quieres que sucedan en tu vida? Y también ponlo en este gran diseño que quieres para ti. Despierta tu poder de crear y después despierta tu poder interior. Esto va a ser mágico para este año. Y finalmente esta gran frase que quiero para ti es, si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Esa es la mejor recomendación que tenemos. A veces queremos que todo lo de afuera cambie, como ya nos ha compartido André y Beto, y generalmente lo que necesitamos es empezar por nosotros. Cambiamos nosotros y podemos lograr ese cambio que está en el exterior. Y quiero compartirte también esto que es muy importante que quiero que te grabes. Tu legado y tu destino se ve en un futuro maravilloso. Se siente grandioso. No lo desperdices. Aprovéchalo. Si no te retas a ti mismo, va a ser un verdadero desperdicio. Te invito a construir y diseñar este gran año para ti. Arquitecta un 2024 extraordinario y comparte con tu familia, tus seres queridos, a que ellos también puedan arquitectar un año extraordinario. Soy Pati Ribe, muchísimas gracias y te invito a crear este mágico año para ti y para todos.